स्नान करवाने के लिए सेगुन सन मात्र En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendiera a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al verlo ocurrir, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. La oración colecta del día de hoy inicia con una frase: Que tu gracia, Señor, nos acompañe para que nos impulses a entregarnos a tu servicio y obtengas siempre tu ayuda. Es decir, nosotros le pedimos al Señor constantemente aquella fuerza, aquella gracia, aquel puente restablecido entre Dios y nosotros para poder llevar a cabo la misión a la cual el Señor nos ha invitado y en la cual todos y cada uno de nosotros estamos participando. Tiempo de cuaresma, tiempo de gracia, tiempo de perdón, tiempo de reconciliación. Es un muy buen tiempo para que todos y cada uno de nosotros vayamos trabajando, esforzándonos, llevando a cabo aquellas tres herramientas que el Señor nos ha dado: ayuno, oración y obras de piedad, para restablecer las cosas entre Dios y los hombres, entre los hombres y nosotros, y para poder defendernos en todo momento y en todo lugar de aquellas chances que llegan por el mundo. La cuestionante sería si cada uno de nosotros estamos dispuestos, si cada uno de nosotros nos abandonamos por completo a lo que el Señor nos pide para llevar a cabo la misión que Él nos está invitando a llevarla durante estos días. Casi, casi a la mitad de la cuaresma, si nosotros nos preguntáramos qué tanto hemos avanzado,
que tenemos la oportunidad, es más, nosotros los cuales somos invitados a ser los primeros en ver el milagro tan grande que es la Eucaristía, como de qué manera. ¿De qué manera salimos del templo? Podremos decirle a los hermanos, yo fui testigo de aquel acontecimiento tan hermoso en el cual Dios nuestro Señor se ha querido quedar, en el cual Dios nuestro Señor ha querido decirnos a todos nosotros ese infinito amor que ha tenido para cada uno de ellos. Por eso en el Salmo estábamos respondiendo al Señor, sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Y hemos escuchado que es lento para enojarse, hemos visto que el Señor es infinito en misericordia, hemos visto que el Señor siempre está a nuestro lado, hemos visto que el Señor sale a la defensa de todos nosotros como aquel poder, como aquel poder que se presenta. ¿Quién de nosotros, al esposo, a los hijos, a los más elevados, somos capaces para pagar sus deudas sin reclamar, sin decir, sin reprochar a la mañana siguiente? Es que te acuerdas que yo te di para que salieras de esta situación, te acuerdas que yo te ayudé en esta situación, te acuerdas que yo te hice en esto, te acuerdas que yo te hice en el otro. ¿Quién de nosotros, aún teniendo aquellas deudas económicas, vamos y les decimos al hermano, hágale, paga tú por mí? ¿Y quién de nosotros con alegría y con entusiasmo lo haríamos? Lamentablemente no todos, o no muchos, o ninguno. Porque siempre saldrá aquello de decir el día de mañana, te ofrecí esto para cobrármelo de esta forma, te ofrecí esto otro para reclamártelo en el momento adecuado, te lo di, te lo di, te lo di. Y aquí vemos en el Evangelio cómo el Señor en esta parábola que expone a sus discípulos cuando les pregunta, ¿el Señor cuántas veces tengo que perdonar? ¿Una, dos, tres? Dijera la que te la lleva a matar. Pero no, ni una, ni dos, ni tres. Te va a decir 70 veces 7 durante el día. Pero somos nosotros, podemos decir, sí, te perdono, pero no te olvido. Si fueron 70 veces 7 que te perdoné, 70 veces 7 el día de mañana, lo voy a hacer y voy a dejar las cosas en tu mano. Hace algún tiempo me tocó celebrar una misa del 50 aniversario de unos esposos, no contentos ellos, los hijos todos en posesión, todo de repente se ven que están manoteando ya el esposo y la esposa, y dicen, no, pues al momento más también más feliz. Pues acepta uno